Bienvenidos al canal de YouTube de Slayer's Team. Hoy tenemos entre manos una de las series de aventuras gráficas de renombre Broken Sword, partiendo de sus orígenes en una edición totalmente mejorada y que nos lleva una vez más a elucubrar y seguir las pistas de un asesino. La saga Broken Sword se ha caracterizado por tener tramas muy bien elaboradas, un diseño en su época muy conseguido y con muy buenas animaciones, además de cubrirse en halos de misterio estimulantes. Por si fuese poco, todas sus entregas han conseguido puntuaciones notables, lo que demuestra que en ocasiones una buena trama es lo único que necesitas para desarrollar un buen juego, y así lo ha demostrado el equipo de Revolution Software. El acceso al lateral y a la parte trasera del museo estaban bloqueados por una mata densa de arbustos. Un machote de verdad se hubiera tirado de cabeza a los arbustos espinosos y rasposos, pero yo no. Pensé en romper el cristal de un puñetazo, apalancar la ventana para abrirla y saltar triunfante dentro del edificio. Luego pensé que no, que era una tontería y además me podía hacer daño. Tras una breve introducción donde comienza todo, Broken Sword, la leyenda de los templarios Reforged, nos pone en la piel de George Tovard, un turista estadounidense que se ve envuelto en un misterioso asesinato, tras la explosión en el café donde disfrutaba de sus vacaciones. Después de una breve charla con algunos afectados y la policía, George se encuentra con Nicole, una parisina y fotógrafa con la que mantendrá el contacto, siendo también parte de su apoyo. Quienes ya hubieran jugado el título original podrán rememorar la historia recorriendo junto a George Tovard las distintas localizaciones de París y otros lugares dentro y fuera de Europa, todo para resolver el misterio de los caballeros templarios en los que se han visto envuelto el protagonista en pos de encontrar al asesino de la cafetería. ¿Una revista de cotilleo? ¿Lees esta basura? No, la escribo. Profesor Nigel Pigram, excavando el castillo medieval de Lochmern. Es extraño. ¿Qué? ¿Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para dedicar su tiempo a la excavación? No solo eso, sino que canceló el rodaje de una cuarta serie de su... Como toda aventura gráfica, Broken Sword, la leyenda de los templarios Reforged, tiene un sistema muy sencillo de juego, donde llevaremos a George de un punto a otro dentro de los limitados escenarios y que vienen fácilmente puntualizados. Además, en esta versión cuenta también con un modo historia para quienes quieren llevar la aventura con un ritmo más pasivo. Este modo irá retirando las opciones que ya hemos usado y nos dará pistas automáticamente si nos vemos muy perdidos. Dicho en pocas palabras, es un modo fácil. Nosotros hemos completado el título jugando a la experiencia original, sin usar apenas pistas adicionales que se deben solicitar manualmente, a veces al propio sistema de juego y otras llamando a Nicole. Aparte de esto, cabe mencionar que el título se puede jugar tanto con teclado y ratón o con el mando en la versión para Steam. Entre el resto de opciones, tiene los diálogos en español. Tanto los textos como las voces son de la versión primigenia. No, nunca lo había visto antes. ¿Qué me puedes decir sobre este pase? ¿Gruber Electronics? Nunca he oído eso. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Yo diría que ese diseño es de Oriente Medio. Me gustaría estrecharte la mano, Mr. O'Brien. Preferiría que no lo hicieras. Por casualidad he visto el aparato zumbador en la palma de tu mano. Me gustaría estrecharte la mano, Mr. O'Brien. Oh, no, tú no. Otro de los elementos que comparte Broken Sword, la leyenda de los templarios Reforged, con otros títulos del género, es que o bien vuelves a preguntar o mezclas preguntas con objetos u objetos con más objetos. Todo para conseguir avanzar en la trama y llegar al siguiente punto por el que investigar. Aún así, no será todo lo que se guarda en la manga, ya que en algunas ocasiones necesitaremos un poco de ingenio para saber salir de ciertas situaciones que no requieren nada de nuestro inventario y solo es ir de aquí para allá.
Pero para no dejar que eso sean tus únicas motivaciones, el título se guarda pequeñas anécdotas que solo se pueden ver y descubrir en situaciones concretas o si no dejamos de bromear de principio a fin. Esto último seguramente solo lo entenderán quienes jugaron al título original. Me sentí un poco culpable cuando intenté la puerta, como si fuera un ladrón de tumbas. Agarré el pomo con un temblor involuntario de la mano y tiré. La puerta estaba... Sin perder nada, Broken Sword, la leyenda de los templarios Reforged, cuenta con dos modos de visualización. Su parte original con un arte pixelado de la época o la versión recreada fielmente. Todo a golpe de un solo botón o tecla y con posibilidad de cambiarlo en cualquier ocasión, a excepción de las cinemáticas. Nosotros lo hemos usado constantemente para comparar la belleza y las diferencias entre generaciones de los distintos escenarios que íbamos recorriendo. Muy singulares, sin duda, y con diferencias a veces bastante remarcables en los puntos de investigación que nos daban una pequeña nueva perspectiva. Han conseguido deleitarnos realmente tanto en diseño como el arte que tiene detrás el juego, pese a los años de su versión pixelada y también la maravillosa recreación en su versión Reforged. Durante la partida, el único defecto que hemos encontrado ha sido en los diálogos de texto, en español, donde se pierden letras mayormente acentuadas y que seguramente acaben corrigiendo en el futuro. Doctor Stobart a su servicio. Buenas tardes, doctor. Ah, hola. ¿Es esta el ala J2? Volviéndonos a recrear en el pasado, Broken Sword, la leyenda de los templarios Reforged, demuestra que incluso en su tiempo se apostaba fuerte por algunos videojuegos y es en su banda sonora donde hace hincapié en este hecho. No solo tiene grandes temas para cada punto de sus localizaciones y donde ocasionalmente solo entra en acción el murmullo, silbidos u otros sonidos más propios de cada ambiente que dejan meditar al jugador, sino que también tiene pequeñas señales o indicaciones sonoras que se fusionan discretamente con las melodías o murmullos de fondo. Pese a no tener una lista de pistas musicales especialmente extensa, sí que son temas realmente buenos y perfectos conductores de la aventura que consiguen conectar perfectamente con sus escenas y recreaciones. Luego me recupero. Puede que no fuera médico, pero de todas maneras tenía un diagnóstico. Este tipo estaba chalado. Sé perfectamente a lo que se refiere. En medicina se conoce como parpadeo. ¿Es grave? Pues claro que no es grave. Es perfectamente natural. Pero piénselo. 2 segundos cada minuto es casi media hora al día. 2 semanas al año que paso en total oscuridad. No tengo tiempo para escuchar esas tonterías. Concluyo con una nota a nivel personal, donde puedo decir que he disfrutado mucho de esta aventura gráfica, saga que además conocí en la época de PlayStation original, gracias a que me prestaron el juego de Broken Sword 2, Las Fuerzas del Mal, y el cual me encantó. Después de tantos años, he jugado por primera vez a la primera entrega, siendo la versión Reforged y que me ha permitido recrear la experiencia original en todos los sentidos. Sin mucho más que añadir que lo ya mencionado, tenemos una trama de investigación e interactiva estupenda detrás, acompañada de una banda sonora de película y que nos permite disfrutar de hermosos paisajes tanto renovados como en su versión de arte pixelado. Una pequeña joya que se debe tener y disfrutar personalmente. ¿Sabe cómo se llama este instrumento? No, no lo sé. Pensé en darle un... Preparado y listo para bombear, señor. ¿Qué quiere que haga con él? Usa esto con Eric Sopmarch. Ok. Ok.
Soy el doctor Stobart. Bonjour, doctor. ¿Ha oído hablar de un tipo que... está en cuarentena? Marquette es justo el hombre que quería. Si yo fuera... se ha marchado a Siria a perseguir gamusinos. ¿Tienen gamusinos en Siria? Tiene una teoría sobre el lugar de... Si os ha gustado el análisis, os agradecemos que os suscribáis a nuestro canal y nos sigáis en nuestras redes sociales, además de visitar la web slayers.es. Gracias por vernos y hasta el próximo análisis. Adiós. Vale, me voy. De todas maneras, Marquette ya me ha contado todo lo que quería saber.